Bueno, nos encontramos con Víctor, él es uno de los agricultores más jóvenes de Fuencaliente. Estamos ahora mismo en la zona más seca de la isla. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo te ha afectado a ti la sequía, a tus viñas? Sí, pues eso, la sequía nos ha afectado muchísimo. Esto es un año de tope, digamos, ya si no, si de esta vez no llueve, ya hasta aquí se puede decir que llegamos. Y aquí se puede ver perfectamente las vistas de los Llanos Negros. La viña que se ve verde a lo lejos, pues eso, es viña regada y esperando la lluvia.